Año nuevo y el mismo Coco Carrasquilla. Arrancó la nueva temporada de la MLS y el panameño sigue siendo determinante para el Houston Dynamo. Sigue siendo ese jugador diferente, pese a que en estos compromisos no ha tenido a Héctor Herrera y hacen falta algunas variantes en el Houston Dynamo. Carrasquilla se ha hecho cargo por completo de lo que es el medio campo de ese Houston Dynamo. Y en esta ocasión, pese a que se llevaron la derrota 2-1, ahí se podría criticar un poco que el arbitraje no estuvo tan fino que digamos, pero el panameño volvió a sobresalir y por poco logra dar con el empate para su equipo en los minutos finales, sacando un disparo que pegó en el poste. Lo que más podemos resaltar de este partido de Coco, pese a su participación, fue muy buena, estuvo muy activo en ataque, pero en esta ocasión dio una asistencia, amigos, una asistencia tan brillante que todos están llenándola de elogios por el pase, por la forma y por la visión que tiene este jugador, que nos sigue demostrando que está en un alto nivel y que no afloja. Una pena, insisto, una pena que no se haya marchado al fútbol europeo. Fue apenas al minuto 6 de partido que Coco Carrasquilla agarró el balón desde casi la media cancha. Observó el movimiento de Brahim Aliyu, quien iba entrando al área y decidió mandar un pase preciso. Un balón largo, preciso, para que este controlara dentro del área, superara la marca y anotara el gol. El pase, el primer toque de este jugador para dormirla y después la definición. Todo perfecto en este golazo que marcó el Houston Dynamo. Asistencia de nada más y nada menos que el panameño Adalberto Carrasquilla. Otro partidazo, pero lamentablemente el Houston Dynamo terminó cayendo. Iniciando el segundo tiempo, los New York Red Bulls lograron descontar y al 59 Lewis Morgan ponía el 2-1 y así culminaba este compromiso. El Houston Dynamo no ha podido hacerse de una victoria en estos primeros dos partidos de la nueva temporada de la MLS. Y eso que todavía le hacen falta algunos futbolistas al Houston Dynamo, pero Coco Carrasquilla sigue demostrando mucho liderazgo. Su parte en la ofensiva es tremenda, dando esta asistencia. Solo vean desde dónde, amigos, desde dónde puso ese balón preciso. Tiene un toque y una visión que es tremendo. Insisto, la MLS le sigue quedando corta al panameño de Alberto Carrasquilla, pero bueno, al final decidió continuar. Así que, amigos, el próximo compromiso de Coco Carrasquilla será en la Champions Cup cuando se enfrente al Columbus Crew. Será el próximo 6 de marzo que se va a enfrentar al vigente campeón de la MLS por los octavos de final de la Champions Cup. Tiene una tarea bastante complicada, poder dar el primer golpe. Y vamos a ver si Carrasquilla vuelve a ser figura. Y bueno, amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita, si no te vas a perder de absolutamente nada de lo que está pasando en el fútbol de la región.